Buenas tardes, gracias por sintonizar este avance informativo de Notivoz con las principales noticias que ampliaremos a las 7 de la noche. Economista Néstor Avendaño asegura que el gobierno tiene la facultad de revisar los costos operativos que tiene la empresa encargada del refinamiento del crudo en el país ante la inestabilidad de los precios de los combustibles. En noticias internacionales, conmoción mundial tras la decapitación de un periodista japonés en Siria a manos del grupo terrorista Estado Islámico. Los detalles de esta y otras noticias a las 7 de la noche. Acompáñanos.